Bienvenidos a este su programa en español, Sounders FC en acción. Conmigo, por supuesto, el Samurai, David Estrada. David, gracias por estar de nuevo como invitado. Hoy, David está a propósito haciendo su debut como presentador de televisión, ¿cierto? Sí, gracias por tenerme. Es un placer de verdad, David, que estés con nosotros. Vamos a estar haciendo una entrevista con David en la silla caliente en un ratito, pero por el momento, David nos va a acompañar nada más para presentar este programa. Les cuento que empezamos hablando del partido de mañana. Mañana por la noche los Sounders van a estar recibiendo a Chivas USA. Y los muchachos, bueno, presenciaron, no pierden un juego dominical en 8 partidos seguidos. ¿Cómo ves este partido? Va a ser un buen partido. Creo que no hemos tenido los mejores resultados, pero esperamos agarrar una victoria contra este equipo. Jugar contra el último de la tabla es como un gran incentivo, ¿verdad? No, creo que cualquier equipo puede ganarle a cualquier equipo en esta liga, entonces no hay que... tenemos que dar todos más equipo. Bueno, pues ahí está, va a ser una gran oportunidad, como está diciendo David, y seguramente, bueno, pues esperemos que el equipo logre avanzar un poquito en la tabla de posiciones de la Conferencia del Oeste. El Rebaño USA es el último de este lado del país y está pasando por un momento bastante difícil, y vamos a ver ahora cómo están las posiciones en lo que es el Oeste. Bueno, Real Salt Lake está pegando con un tubo bastantes puntos, pero hay que fijarse en algo, David. El equipo de los Andes tiene 25 puntos, pero tiene menos partidos que los demás. Sí, todavía tenemos la oportunidad de sumar esos puntos, pero tenemos que ganar y creo que tenemos el equipo para sumar esos puntos. Mañana es el momento de sumar de a 3. Bueno, y como sucedió la semana pasada ante Colorado, vamos a hablar un poquito de lo que pasó en ese partido que se sumó nada más de un puntito, ¿no? Este fue un partido bastante difícil con oportunidades y todo, pero no se dieron más goles. Sí, creo que fue un partido donde ellos tuvieron una oportunidad de tiro de esquina y la convirtieron, y nosotros tuvimos varias oportunidades y no pudimos concretar, entonces es lo que pasa a veces, pero creo que el equipo jugó bien y mañana va a ser un partido para nosotros para tratar de sumar puntos. Y también un poquito difícil a veces cuando los jugadores pues son alineaciones completamente distintas, pero también vemos aquí que uno de estos jóvenes hizo un gran trabajo ahí, el joven Yadlin, metiendo ese gol bonito, ¿no? Sí, es su primer año, salió de la academia, creo que ha hecho un buen papel. Mucha gente no esperaba esto de él, pero él consiguió la oportunidad, la aprovechó y ahorita está nominado para el All-Star y es un buen logro, no solamente para él, pero para la academia y para el equipo. Muy bien, bueno, ese partido terminó 1-1, pero no solamente la titular está sufriendo por el número de lesionados, sino también las reservas. El club ha tenido que recurrir a jugadores de prueba y de la academia de jóvenes, y la experiencia es buena para ellos, pero el ganar ante experimentados profesionales, pues bueno, no es tan fácil. La semana pasada perdió los Sounders las reservas 3-2 contra un fuerte equipo de Colorado. Bueno, y como se imaginan, con tantos lesionados, los Sounders están escasos de jugadores por estos días, pero el equipo acaba de despedir al mexicano Sammy Ochoa. Bueno, se le acabó el contrato también. Este joven de 26 años no tuvo un buen desempeño este año. Anotó 8 goles en todos sus partidos. 4 de ellos fueron en competencia de la CONCACAF. Sigi dijo que lo que estaban buscando no estaba allí y dijo que se vio obligado a tomar esta decisión para agregar a otra persona a la nómina. Todavía no sabemos quién es esa otra persona, pero ya escucharemos. Entonces, seguro que vamos a ver a nuevos jugadores llegar durante las próximas semanas. Y bueno, a nuestro amigo Sammy Ochoa le deseamos muy buena suerte. Y bueno, pues sin duda ya se pueden imaginar que el partido contra Colorado, bueno, fue un dolor de cabeza para el equipo y para sus fans. Pero el que sintió mucho este empate con sabor a pérdida fue el mediocampista Mauro Rosales, ¿no es cierto? Y creo que no se fue muy contento cuando lo sacaron del partido. Creo que cualquier jugador nunca quiere salir de la cancha. Y creo que él está haciendo un buen papel. Entonces, a veces el entrenador decide que tal vez un cambio, y fue lo que sucedió. Sí, así es. Hablamos también con Mauro y esto fue lo que nos dijo. No, con resultado nada más. Siempre que se juega en casa se tiene que ganar, y cuando no se gana, cuando no se encuentra el resultado, genera eso en nosotros, pero nada más que eso. A nadie le gusta empatar ni perder en casa. Eso es como siempre, con muchas ganas, tratando de siempre salir adelante, de buscar en la vuelta a los partidos, al equipo, y mi confianza siempre va a ser alta porque creo en los jugadores que tenemos.
el novio de Teresa. A Teresa le gusta muchísimo. Otro jugador que está celebrando es el novato DeAndre Yedlin, a quien le está yendo bastante bien esta temporada. Los Sounders lo pescaron directamente de la academia y comenzó en su primer día tomando el puesto de Adam Johansson. ¿Te acuerdas de Adam Johansson? Yedlin luego se fue a jugar con la selección de los Estados Unidos en el Mundial Sub-20. Además, este joven de apenas 20 años fue el único escogido de los Sounders que fue llamado a ser parte del equipo de las estrellas, como lo mencionaba David Estrada. Y para completar, DeAndre anotó el gol que estamos viendo aquí del empate la semana pasada, convirtiéndose en el jugador más joven de los Sounders en convertir en competencia de la MLS. Desbancó a Steve Sakwani. Bueno, pero tantos éxitos en tan poco tiempo no parecen habérsele subido a la cabeza. It's been a pretty amazing ride and times can get a little over. Bueno, él dice que ha sido un camino bastante excitante, dice que a veces un poquito, bueno, demasiadas cosas a la vez, dice, pero que está tratando de balancear esto en su mente y que, bueno, espera que las cosas se sigan dando para este joven y yo creo que tenemos mucho más que ver de él. ¿Qué te parece de André? Sí, como dijiste, 20 años, jovencito, ya está visto por el equipo nacional grande, entonces es solo de seguir teniendo buenas actuaciones y creo que va a llegar muy lejos el muchacho. Y él está muy contento con los Andes. Y otro que también se fue contento fue Freddy Montero, porque es oficial. Ahora sí, ya está ahí. Los rumores ya no son rumores. Freddy Montero se fue para el Sporting Lisbon de Portugal, el máximo artillero de los Sounders. Finalmente se va a jugar en Europa. Era su sueño de este colombiano y ya lo está consiguiendo. El equipo Sporting de Lisbon de Portugal es uno de los mejores de ese país. Y bueno, pues es un sueño, de verdad. Y supongo que tú también te gustaría ir o prefieres el fútbol de otra parte. No, creo que como dijiste, para cualquier jugador ir a Europa es el logro más grande que uno puede conseguir, entonces muy feliz para Freddy, creo que se lo merece, creo que es un jugador muy especial y creo que le va a ir muy bien en Portugal. Y se están moviendo algunos jugadores, eso también son oportunidades para ti, ¿no? Que pues es unos jugadores que entraste un poquito después en el equipo, te da la oportunidad de tener más minutos al frente, ¿no? Sí, sí, a todos los jugadores que están en la misma posición creo que es oportunidad y ahorita todos están jugando muy bien, Lamar, sí, Oba, sí, sí. Eddie. Bueno, y hablando de eso, el Matador no fue el único que está celebrando un cambio. Otro que también dijo chao, chao, es el Catracho, que aquí lo vemos, Mario Martínez. Su contrato con los Sounders se venció y bueno, el mediocampista al parecer estará jugando con el equipo nacional de Uruguay y él no es el único, el que están viendo acá, ¿se acuerdan del flaco Fernández, Alvarito? Bueno, parece que Álvaro Fernández también se fue para el mismo equipo de su país natal y bueno, pues sin duda vamos a extrañar a estos dos ex MLS, pero les deseamos como siempre lo mejor de ellos y les damos una patadita de la suerte. Vamos ahora con lo que son la lista de los lesionados de los Sounders, que por fortuna se hace más pequeña. El portero Gsperning ha mejorado bastante, ya no tiene el soporte en el brazo, ya lo vemos, está comenzando a practicar, aunque sin guantes, pero no va a estar listo para jugar mañana, pero bueno, ya está un poquito más cerca. Por otro lado, Brad Evans y Jimmy Traoré están listos para saltar al campo. Bueno, Evans ya había jugado media horita ante Colorado, Traoré estuvo entrenando. El segundo portero, Marcus Hahnemann, también ha avanzado bastante en su recuperación. Y bueno, pues esperemos que todos se recuperen pronto. Les cuento que llega el momento de presentarles el calendario de los Sounders traído a ustedes por Xfinity Comcast. Y así están las cosas. Mañana el partido de Chivas USA en casa, eso es a las 8 de la noche. Después viene un partido muy interesante contra FC Dallas la siguiente semana. Y después el equipo entonces va a viajar al otro lado de la frontera, al norte, y va a jugar con Toronto FC. Y continúa el viaje, pero esta vez al sur del país, contra Houston. ¿Esto de viajar tanto a veces no los pone a ustedes como mareados? A veces sí, pero es parte del trabajo y creo que uno se acostumbra ya a una temporada muy larga. Y a veces uno disfruta también de ver las ciudades. Yo siempre he pensado eso, ¿no? De ser divertido pues estar en diferentes ciudades, pero a veces no te pasa que te despiertas y dices, ¿dónde estoy? No, creo que eso no me ha pasado a mí, pero tal vez otros jugadores. No. Ah, ¿cómo no? Tal vez unos jugadores que los juegan domingos por la mañana después de la fiesta no te despiertas y dices, no, ¿dónde nunca, estoy? Nunca. ¿Quién no, tal eres? Los jugadores que están en equipo nacional, pero para nosotros creo que es normal ya. Muy bien, David Estrada, más tarde vamos a estar hablando con él también en la silla caliente. Bueno, llega la hora de hacer una breve pausa. No se vayan a regresar, le tenemos mucho más en esto que se llama Sounders FC en acción. Bienvenidos amigos nuevamente a Sounders FC en acción. Mi compañero José Cedeño,
creo que tiene el día libre. Bueno, mañana es la final de la Copa Oro y el equipo anfitrión llega como favorito, y no solo por el categórico triunfo ante Honduras en la semifinal, sino porque ha sido el club más sólido durante todo el torneo y el que más fácil, digamos, que ha pasado sobre sus rivales. Los de las Barras y las Estrellas están pasando por su buen momento y demostrando que son un equipo con un alto potencial goleador, aunque el rival del turno será sin duda el más duro hasta el momento. Por supuesto, estamos hablando de Panamá. Acabó con cualquier duda de despachar finalmente a la otrora poderosa selección mexicana. Panamá no cuenta con una nómina de jugadores así que sean muy conocidos, a excepción de algunos internacionales, pero como equipo ha sido un ejemplo de unidad y de buena coordinación, y de ahí que no solo haya ganado en dos ocasiones contra México, el grande, sino que han pasado con relativa facilidad sobre sus demás rivales en este torneo. Pero en la final ellos también tendrán su reto más grande hasta ahora. Y así está la cosa para mañana. El juego será televisado en vivo desde la 1 p.m. desde el Soldier Field de Chicago, y lo podrá ver acá mismo por esa cadena de Univision. ¿Quién será el nuevo rey de la Copa Oro? Mañana a esta hora lo vamos a saber. Y bueno, llega el momento de irnos a otra breve pausa. Cuando regresemos le tenemos los mejores goles, jugadas increíbles, en fin, cómo le fue a los demás equipos de la MLS. Así que no se muevan y tenemos boletos para el siguiente partido. Bueno, bienvenidos una vez más a tu programa de fútbol en español, Sounders FC en acción. Llega la hora de darle la vuelta al país para ver todos los partidos que se dieron en la MLS. Bueno, no todos, pero los mejores, y comenzamos con el partido entre los líderes de ambas conferencias. Un horrible error del portero de Kansas City ayudaba al local a ponerse arriba. Vean ustedes la fea salida del mismo Real Salt Lake. Iba después a devolver el favorcito con otro horror, pero esta vez de la defensa, que no sabe cómo sacar esa pelota de la zona de Candela, y bueno, acaba adentro inevitablemente. La ven otra vez, como todo el mundo comienza abrazando aquí, y la pelota se va, anota, media volea, muy bonito, y con eso termina en golazo. ¿Y de qué manera de enmendar las cosas? Pues al minuto 96 le da la vuelta Kansas al marcador para llevarse un triunfo que es muy celebrado por el portero de Kansas, bueno, quien había metido la pata de primero. Otro gran duelo fue el de dos muy parejitos en la división del oeste, el Galaxy y Vancouver. Allí el local estaba buscando, pero no lo podía conseguir. En cambio, los de Canadá en una descolgada les hacían un gran daño. Ahí la vemos. Tempranito todavía para cantar victoria, ya que después vendrían los Galácticos, conocidos por no darse por vencidos fácilmente, e iban a emparejar las cosas. Y después, vean esta, se llama Yassi Sardi, solamente contra tres defensas, y le hace una de fantasía para darle otra vez la vuelta a la tortilla. Golazo excelente, producto de una gran jugada individual a lo crack. Los Ángeles se llevan esos tres puntos después del sustico del comienzo. Nos vamos ahora a Chicago, donde la Barra Roja se dio gusto viendo cómo su equipo apabullaba a uno de los más flojos del torneo, el DC United. Acá ya van dos contra una defensa muy pasiva, y habrían más en el tercero. También se nota la superioridad de la delantera, que gana en carrera relativamente fácil. El portero ahí no tenía nada que hacer. Y si no podían en velocidad, los de la capital lo intentarían por la fuerza, pero bueno, tampoco esto les sirvió porque acabó en penal. 4-0 hasta el momento, DC United salvó el honor con un golazo de media distancia de Luis Silva, pero ya el daño estaba hecho. Goleada de Chicago con dos goles de Chris Rolfe. 4-1 fue el final. Otro visitante que arrancaba sorprendiendo al local era el Revolution de Nueva Inglaterra, con este gol de tiro de esquina. El portero del club se la acaba comiendo. Ven ustedes como el guardamete se queda bastante confundido y se le pasa, pero bueno, él no es el único descuidado. El defensa también regala esta para duplicar el marcador. Ahí lo vemos. Y todo esto pasó en el tiempo de descuento. 20,000 fanáticos se fueron furiosos de ese estadio de Columbus, que bueno, pues daba pena cómo regalaban el partido ya en el final del tiempo. Bueno, amigos, llega el momento de presentar al jugador de la semana, quien es presentado a ustedes por Best Bet Auto, donde entras caminando y sales manejando. El ganador es Chris Rolfe del Chicago Fire. Este delantero no hizo uno, sino dos goles para el Fire. Y bueno, lo hizo ver hasta fácil. Este chico comenzó el partido con el pie derecho, haciendo un gol en el segundo minuto del partido, y después, bueno, como ustedes ven, no quedó satisfecho y metió el otro. Así de que esto fue en el tiempo de descuento. Miren ustedes, excelente terminación ahí. Chris Rolfe entonces es el jugador del partido, y como siempre le agradecemos a Best Bet Auto
cuando entras caminando y sales manejando por patrocinar este segmento. Y nos vamos a una breve pausa, pero ustedes no se vayan para ningún lado porque tenemos al samurái, al mexicano, David Estrada en la silla caliente, que además puede ser suya. No se vayan. Bueno, amigos, y gracias por estar con nosotros. Y nos vamos ahora a la entrevista de la silla caliente, que es presentada por McDonald's Fine Furniture, donde hay muebles de alta calidad y bajos precios. Bueno, de alta calidad, así como mencionaste. No, es que está bien bonito y esto lo vamos a estar rifando a propósito al final de la temporada. Y ahorita les decimos cómo. Bueno. Conmigo también está, por supuesto, Teresa González acompañándome hoy aquí en la silla caliente y David Estrada, cómo no. Bueno. Bienvenidos a los... No sé a quién entrevistar primero, a ti o a él, bueno, ¿no? Primero, David. Oye, en serio que te ha ido muy bien. Vi cómo estabas haciendo el trabajo de presentador. ¿Cómo sí, te fue? Sí. Mi primera vez en cámara haciendo presentación y creo que me fue bien. Totalmente, Mar, de estaba, acuerdo. Como dicen en mi país, fresco como una lechuga. Estás muy tranquilo, tú siempre sí. Tranquilo, ¿no es cierto? Sí, siempre. Bueno, pues entonces eso? Cuando te va a ser como Casey Keller, cuando termines ya te retires, te vas a presentar aquí. No, no fue una mala opción. Sí, claro. Sounders FC en acción. Con la cosa es que es una buena calidad, cualidad para un jugador, ¿no? Trabajar muy bien bajo la presión. Sí, claro sí. Yo creo que una cosa importante. Bueno, vamos a hablar ahorita de lo que es un poquito de fútbol. David, un año que no ha sido fácil para los Sounders y no necesariamente ha sido fácil para ti tampoco, sí. Con algunas lesiones, ¿no? Sí, sí, desde el principio, el primer partido, esa misma semana me torcí el tobillo, regresé un mes. Después me pegaron el ojo y me estuve fuera por un mes otra vez. Y como dices, ha sido un difícil año para mí en lo personal y también para el equipo, pero todavía tenemos juegos para recuperar y creo que vamos a terminar fuerte. Bueno, y una lástima, David, pero ¿sientes que ya estás al 100%? Porque también no solamente es estar físicamente listo, pero también emocionalmente listo. Sí, emocional, mentalmente, creo que sí. Y últimos partidos de reserva, en los últimos entrenamientos creo que he hecho un buen papel, entonces nomás de esperar a que el entrenador te llame el número, el nombre y entonces estar listo, pero creo que otros jugadores están haciendo un buen papel también, entonces es difícil a veces esperar, pero eso es parte del deporte. Y hablando de eso de otros jugadores, uno de los jugadores, el año pasado tú tuviste un comienzo, bueno, abrumador, estabas haciendo de a 3 goles por partido, en fin, te fue excelente. Este año un jovencito de Andre Yedlin es quien está, digamos, destacado en este momento. ¿Cómo comparas tu comienzo con el comienzo de Andre Yedlin? Ah, difícil, porque yo estuve en el equipo antes de esos 2-3 años. Sí. Él salió directamente de la academia y creo que es... algo bueno para el equipo, la academia, que pueden salir jugadores para el futuro. Y DeAndre se dio la oportunidad de este año desde el principio, cuando se lesionó Johansson, y la aprovechó. Y creo que es bueno para el equipo, para la academia, y creo que va a llegar muy lejos. Muy bien. Y David, más o menos la gente quiere conocer quién eres tú en lo personal. ¿En qué te inspiras cada vez que vas a jugar en los partidos? ¿Qué es tu motivación? Mi motivación es siempre pensar en mi familia, en mi papá y mi mamá, que trabajan durísimo en trabajos difíciles, uh-huh. Y mi hermano, que ahorita también está en la universidad donde yo estaba, en UCLA. Uh-huh. Entonces, para mí es una motivación tratar de hacer buen papel para él, no solamente en la cancha, pero fuera de la cancha, ser un ejemplo para ellos. Padres inmigrantes, ¿no? ¿De Michoacán? Sí, de Michoacán. De Michoacán, pero sí. También entendí que en algún momento de tu vida, cuando estabas más joven, estabas trabajando también en lugares como Denny's, algo así, ¿no? Sí, sí, fue mi primer trabajo de paga, pero antes de eso ayudaba a mi papá en construcción y trabajo muy duro. Pesado. Entonces, eso es donde yo me inspiraba a trabajar, a motivarme a trabajar un poquito más duro para superarme. Sí, no quiero andar de cocinero, quiero jugar fútbol. Sí, uh-huh. Mejor, ¿no? ¿Cocinas? No, para nada. Ya terminás, ya ese trabajo ya. Sí, sí. Si te llevan a comer donde David está, que él no cocine entonces. No, no cocino para nada. Yo la saco a comer. Muy bien. Oye, hablando de cambios, ¿qué diferencia nos podrías contar? Hay muchos jóvenes que nos ven que están en la escuela o que están en la universidad y que quieren ser jugadores profesionales y seguramente que son muy buenos jugadores. ¿Cuál es la diferencia, ese salto de jugar en la universidad y después jugar como profesional? Es un poquito más rápido, un poquito más físico, pero creo que si uno se trata de comunicar con equipos profesionales para tratar de que lo vean, creo que es la mejor opción, pero sí, es un salto muy grande y uno tiene que estar, como estamos hablando, físicamente, mentalmente. Para mí fue algo un poquito más mental porque es mucha presión, especialmente con un equipo como Seattle Sounders, claro. Donde tienes 38, 40 mil personas cada partido. Uh-huh. Y bueno, es un salto muy, muy grande.
Bueno, muy bien. Bueno, David, bueno, te agradecemos por haber estado con nosotros en La Silla Caliente y esperamos que sigas haciendo más goles. Vas a tener la oportunidad seguramente también mañana contra Chivas USA. Así que, bueno, te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Así es. Y también muy buena suerte a tu hermano que se encuentra aquí visitándonos también. Sí, Maximiliano. Aquí está también y en UCLA también. Ojalá también le vaya bien. Bueno, ojalá que le vaya bien. Les cuento que esta es La Silla Caliente y aquí esta ustedes la pueden tener. Más tardecito le vamos a decir cómo se la pueden ganar. Mientras tanto, nos vamos a una breve pausa y vamos a regresar con los goles de oro. Bueno, estamos viendo los goles de oro traídos por McDonald's. Sí, sí, señora, ahí está. Tremendo golazo ahí de ese muchacho de Andre Yedlin. Es uno de esos, pero también hubo otro momento de oro bonito. ¿Cómo no? Este gol con la selección de los Estados Unidos del Sounder. Eddie Johnson, que pone a todos contentos y pone al equipo en la final. Y bueno, amigos, llega el momento de regalar boletitas concurso para regalar un paquete de 6 boletos para que vayan al parque acuático más divertido, Wild Waves, y que se suban, bueno, a los tobocanes y todo eso. Y la pregunta está bien fácil. Además, por supuesto, de David Estrada, ¿quién más ha hecho un hat-trick? O sea, 3 goles en un solo partido. Ahí están las diferentes opciones, A, B, C o D. Mírenlas bien, escojan y nos mandan un correo electrónico a soundersfc@kunstv.com. Y bueno, pues ahí se puede llevar esos 6 boletos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Por supuesto, muchísimas gracias, David. Y gracias por tenerme. Bueno, nos despedimos y arriba los Andes mañana. Ojalá que ganen, ¿no? ¡Arriba! Muchos goles. Eso, venga, jugamos todos. Fisher Communications.